Buenos días, profesor. Háblanos un poco sobre su carrera futbolística y por qué paró tan temprano para dedicarse ahora a la dirección técnica. Bueno, pues como a cualquier niño, lo que más me gustaba era jugar al fútbol. Jugué o arranqué pues desde muy temprana edad. Y la verdad es que tengo recuerdos muy bonitos, ¿no? De mi etapa como jugador, incluso, bueno, experiencias que en algún momento pues ya las contaremos, pero la verdad es que fueron unos momentos inolvidables. Ahora, sí es cierto que mientras yo jugaba, pues por ahí cuando yo tenía 14, 15 años, también empecé a sentir mucha curiosidad acerca del porqué de las cosas, y eso seguramente fue lo que me llevó y lo que me empujó a algo que tenía que ver con el rendimiento, pero que por aquel entonces no le ponía nombre, ¿no? No sabía que se iba a llamar ser entrenador o querer ser entrenador. Pero sí es cierto que un par de años después, ya con 17 para 18, ahí sí lo identifiqué. Entonces, claramente, pues me puse a investigar, inicié pues esa formación reglada, ¿no? Que era necesaria, a viajar mucho, a preguntar, a conocer gente que me pudiera pues influir, ¿no? Mi conocimiento. Y la verdad es que desde ese momento hasta el actual, pues ha ocurrido todo como que muy muy rápido y muy agradecido, por tanto. ¿Ha tenido la oportunidad de rozarse con personas importantes a nivel de dirección técnica también? Profesor, ¿ahora cómo ve cuál es la diferencia entre El Salvador y Europa a nivel futbolístico? Bueno, a De lo ver, poco que ha conocido. de entrada, es cierto que pues, a nivel material pues, puede haber una diferencia, ¿no? Pero también creo que esto tiene que ver u obedece pues, con la esencia de prácticamente todos los que hemos iniciado en esto, ¿no? Es decir, yo recuerdo pues, que los chicos que he tenido la posibilidad de dirigir hasta el día de hoy crecieron precisamente en condiciones pues, mucho más similares a lo que hay aquí, que a lo que actualmente pues, se representa y es Europa, ¿no? Entonces ese fútbol de la calle, esa posibilidad de pasársela todo el día pues, disponiendo de esa opción, es verdad que ahora mismo, por lo menos allá, no se da, ¿no? O es mucho más dificultoso. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el juego, bueno, pues a ver, seguramente en cada continente pues se lo caracterizan, ¿no? En determinados atributos, pero creo que es cuestión de universalizar todo eso en el sentido de que en un partido de fútbol uno se va a ver obligado a hacer muchas cosas bien y por ende tenemos que dejar de vernos seguramente entre nosotros y también pues ampliar miradas. Porque aquí no competimos a nivel local, ¿no? Ni tan siquiera nacional. Esto es algo internacional y es precisamente por eso el motivo que nos tiene que llevar a dar varios pasitos al frente para poder estar en condiciones de competir. En estos 3 días, ¿cuál es como su análisis de la entrega que han tenido los jugadores? Bueno, pues muy agradecido a los chicos, de entrada por su predisposición, por su atención y sobre todo por el deseo que muestran, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues seguramente por todo lo que estamos intentando implementar, pero por otro lado también por lo que significa representar a tu país, ¿no? Y creo que no hay nada más maravilloso que eso, ¿no? Tener la posibilidad de representar a tu país independientemente de la modalidad, en este caso del fútbol. Pero estos días, este ciclo de días ha sido realmente positivo, ¿no? Hemos aprovechado para conocernos, para relacionarnos, para ver lo que queremos, pues por dónde queremos ir, cómo lo queremos hacer, y la respuesta está siendo fantástica, ¿no? Los chicos quieren más, los chicos escuchan, los chicos preguntan, los chicos creo que el impacto ha sido muy bueno. Y vamos ahora por la última del día para seguir dando pequeños pasos al frente. La última consulta. De aquí los campamentos no van a parar y cuando llegue fecha FIFA sí se van a convocar a jugadores que viven fuera del país. Sí, por supuesto, ahora mismo pues nos vemos obligados a recurrir única y exclusivamente a futbolistas que militan en esta Liga Mayor. Y posteriormente, ya en próximas ventanas FIFA, lógicamente también vamos a recurrir a chicos salvadoreños que están jugando en el exterior. Muchas gracias, profesor, y bienvenido. Muchas gracias.